¡Hola, chicas! ¿Cuánto tiempo? ¡Ey! ¡Qué bien os veo! ¡Estáis estupendas! ¡Qué alegría después de tantos años! ¡Qué vida lleváis! Pues yo hice unas oposiciones y aquí estoy funcionariando. Eso sí, sin parar. Lo de los funcionarios jetas lo dejo para otros. Bueno, yo trabajé un tiempo en la empresa y después me casé pronto y me dio por tener hijos. Y bueno, aquí estoy, ahora un poco más tranquila con el peque en la guarde. Pero hijos, ¿qué me dices? ¿Cuántos? Pues, espera que recuerde, 6. ¿Cómo? ¿Que tienes los míos, los de Lu y los de media clase? Ya, y otro de camino. No paras, hija, lo tuyo no es ni medio normal. ¿Qué le voy a hacer? Casi a niño por año. Mira que eres bruta. Tu marido estará contento. Pues, no se queja. ¿Y tú, Marisa, tienes familia? Uy, quita, quita. Soltera para toda la vida. ¿Alguna pareja he tenido? Cosas sueltas, momentos, nada. Me he volcado en mi profesión. Tengo una gestoría propia y no me da la vida. Y bueno, que mi experiencia con los hombres tampoco es que haya sido memorable. ¿Os acordáis de Juan, aquel chico alto, mono, por el que media clase suspiraba, incluido algunos? Bueno, pues me lo hizo tan mal que yo creo que marcó mi vida sexo. ¡Qué desastre! Bueno, mujer, pero éramos todos muy jóvenes. Ya, pero mal, mal. Espero que haya aprendido algo con los años. Pues yo tengo pareja, sí. Llevamos juntos 3 años y estamos pensando en dar algún paso. De baile, Lourdes. Bueno, tú sabrás. Si estás bien, claro, pues es lo normal. Pero... tener hijos y todo eso... sabes que cambia radicalmente la vida. Y en estos tiempos... ¿verdad, Esther? Bueno, sí. Es otra vida, eso sí. Bueno, pues ya nos hemos puesto casi al día. Sí, bastante. Pues ala, no perdamos el contacto de nuevo y estaría bien quedar algún día, ¿no? Bueno, claro, ajustamos agendas. Tú y yo, claro. Esther, ajusta cuadrante de actividades extraescolares y varias, ¿eh? Lo vamos viendo, ¿sí? Pues venga, hasta otra. Hasta otra. Cuidaros, adiós. Tía, qué fuerte, que no lo sabe. Sí, eso he pensado yo. Es que no sabía qué decirle. Ya, menudo corte. Bueno, no te preocupes que yo le digo, ¿vale? ¿Qué situación ya? Oye, Esther, una pregunta. Juan, ¿sabe? Espera, que no te entiendo. Que si Juan sabe ya... Vete a cagar. Adiós. Uy. Hola, guapi. 5 minutos antes y me pillas en la ducha. Ay, perdona. Si quieres te llamo luego. No, tranquila, mujer. Me puse una mascarilla en el pelo y haga su efecto. Vale. Bueno, es que te quería comentar una cosa. Dime. Es sobre la conversación que tuvimos el otro día. Ajá. Te pillo bien, ¿verdad? ¿Qué sé, mujer? ¿Qué pasa? Es sobre lo que dijiste de Juan. Ay, sí, Juan. Qué guapo era, ¿verdad? Lo es, sí. No fastidies que tienes trato con él. Mujer, lo dije por decir.
Yo no. Es Esther la que tiene trato con él. Bueno, no pasa nada, que no le diga nada y ya está. Bueno, un poco, no sé, complicado. Complicado nada, no le dice y ya está, son cosas de la juventud. Lo hacía mal y ya está, pena, porque estaba como un tren. Y ya ves, unos tanto y otros. Marisa, ¿qué es su marido? ¿Marido de quién? ¿De quién va a ser? ¿De Esther? ¡No fastidies! ¡Ostras, qué cosas! Bueno, pues nada, eso, que quería que lo supieras. Esto la culpa la tiene el tiempo y no haber estado en contacto. Ya. La culpa es de hablar de otro sin saber. Bueno, yo sabía que Juan lo hacía mal. Y dale, Marisa, que no filtras. A ver si por eso la gente está perdiendo el contacto contigo. Puede ser. Ya sabes cómo soy. No, Marisa. O sí, pero se me olvida y te perdono. ¡Ay, chica! Te agradezco, me perdones. Y mira lo que te digo, yo soy así. Quien me quiera, que me acepte. Cuídate, Marisa. Un abrazo. Pues no me ha colgado. Igual sí me pasa. Marisa, ¿qué te decía tu madre? Calladita estás más guapa. Algo me lo pide, porque con tanto niño y ese semental... ¡Ay! Dígame. Me... Esther guapa, soy Marisa. Dime, Marisa. Nada. Que metí la gamba el otro día. Ya perdonarás. Pues imagino que no lo sabías. ¿Yo qué voy a saber si hace mil años que no nos vemos? No pasa nada. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pues sí. ¿Y cuántos niños dices que tienes? 6, Marisa, 6. Ese, y el de camino. Eso es. Y bueno, ¿ya sabes lo que es? No, no queremos saber. Lo que Dios quiera, que esté sano. Claro, tendrás ropita de todos los colores de los anteriores. Sí, mucha. Y también tendrás mucho jaleo. Bueno, todo es organizarse y Juan me ayuda mucho. Ay, ese Juan. ¿Qué cosas? Sí, ese Juan, ese. ¿Entonces aprendió algo? Esa es mi Marisa. Claro, mujer, todo se aprende. Claro, con la práctica. ¿Quieres venir a comer este finde? Hacemos una barbacoa y viene también Lourdes con su chico. Pues no tengo nada mejor que hacer, ¿seguro? Claro, nos alegrará verte. Pues pásame después la dirección, llevaré vino. Bueno, para ti no, ya pensaré en algo. Como quieras. Ah, Marisa, gracias por llamar. No, mujer, gracias a ti por tomártelo así. Besitos. Vaya toalla. ¿Dos luces a los niños? Bueno, yo los llevo y si no me subo. 6 niños. Eso
que verlo. Ya va. ¿Qué le gusta? ¿Qué le importa?